Esta, qué chilo, y la bienvenida aquí a mi querido Don Rul. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿No vas a saludar al Dandy? ¿Qué boleda? Le mandamos un saludote al Dandy, que anda escondido de la ley, puesto que, pues, mucho dinero, pero ya lo andan buscando ya, la ley. Ya. Entonces tuvo que irse a esconder un rato. Creo que lo siguen por violación, cabrón. Lo siguen por violación. Anda por allá en Mérida, saludos, ahí anda trabajando. Entonces, muchísimos saludos a nuestro querido amigo Dandy. A ver si no lo confunden con Armandito Manzanero. ¿No? Pero bueno, señores, esto es de Generación X. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando, que nos está haciendo favor de, pues de conectarse y de escucharnos al día siguiente o vernos por YouTube o por cualquier plataforma. Sí, nada más que lo mismo de siempre, cabrones, denle like, síganos, ya que no mamen, cabrón. Ya eso de estar trabajando gratis, güey, ya... Chingao, ya de verdad, ya. No te enojes, amigo. Mira, no ya te se enojes. Tengo los pantalones rotos, sí. Cabrón. Bueno, se han de preguntar por qué está la sala tan vacía, por qué nos vemos tan poquitos, o por qué llenamos más la pantalla nosotros. Pero en un momento más se incorporará con nosotros el buen Donadie, que pues lamentablemente en esta situación de la Ciudad de México, pues ya sabes. Viene de Tlaxcala, güey. Él se deja guiar por las lunas. Creo que la luna estaba medio apagada, creo que no se veía ya en su pueblo y por eso el güey iba a llegar tarde, pero ya... Sí, poco a poco. Agarró burro, ya viene para acá, no se preocupen todas sus fans, ajá, todas las que no se bañan, ya casi llega. Si llegan a escuchar un ruido ahí de musiquita o algo, pues es que obviamente estamos en vivo y están vendiendo afuera pastes y no sí, sé qué cosas. Que se pongan a bailar. Pero pónganse a bailar. Entonces, señores, el tema del día de hoy va a estar súper, súper interesante. Por favor... Denle like, compartan la transmisión, por favor, es súper, súper importante. Las redes sociales, Facebook, Instagram también estamos. Estamos en TikTok, aunque TikTok. Subimos poco a TikTok porque realmente es una red social que a nosotros, voy a ser honesto, nos obligaron a hacer TikTok, sí. A hacer una cuenta de TikTok, pero no tenemos de repente como la, no, es que eso, la gracia. Salir encuerado. Oye, se me ve, mira cómo se me ve la piel acá asoleada y no. Imagina, esto es de producción, le faltó maquillaje. Imagínate... Están viendo TikTok y te ven a ti o a Bella Poch, pues... Sí, no, claro. No, cabrón, hasta yo. Oye, hablando de redes sociales, queremos agradecer a toda la gente que ha estado compartiendo las publicaciones, sí. Lo que pusimos de Robocop, lo que pusimos de qué caricatura veían los sábados, sí. Y todo eso, muchísimas, muchísimas gracias. Y aparte, pues, están ahí comentando. Pero recuerden, es súper, súper importante. Sabemos que somos una generación huevona de likeliques, pero nada, les cuesta ahí nada más darle suscribirse. Porque ni les pedimos campanita. Nada. Ah, suscríbanse nada más a nuestro canal de YouTube y ahí a la cuenta de Facebook. De Facebook y también en todos los podcasts, güey. No, donde escuchen podcast. Es correcto. Ahí también estamos. Próximamente vamos a incursionar en Xvideos con un video de aquí de este cabrón que sale ahí haciendo cosas indebidas. Entonces, donde nos busquen, donde sea su depravación. Donde mejor se acomoden, ahí estamos también nosotros como de Generación X. Es correcto. Pues, señores, les tenemos una gran sorpresa. Justo ahorita tenemos ya en la línea telefónica a una persona que fue icónica. Sí, icónica. Sí, y no. Pues, mi querido Luis, si nos hace favor de pasarnos el teléfono. Ah, que nuestra bella de Cambia. Era. Chulada de maíz prieto. ¿Qué tal? Pero bueno, señores, vamos a darle la bienvenida a través de la línea telefónica a mi querido Don Rul. A un gran artista. Ícono también de nuestra generación. Un gran ícono de nuestra generación. Un personaje. A quienes les gusta el rock de los 80s, 90s, indiscutiblemente cantamos sus canciones. Además, son de las canciones que te dan sed, cabrón, que estás cantando. ¿Qué te parece si nada más, antes de presentarlo, mencionamos el nombre... De tres canciones, nada más para que se den el quemón, ¿de quién es? La favorita, ¿no? Noches de tu piel. Zenit. Chingoncísima canción. Zenit es una rola invariable. ¿Cuál? ¿Transfusión? Transfusión. No, bueno, transfusión. Qué barbaridad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Salvador Moreno, vocalista del grupo de La Castañeda. La Castañeda. Chava, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Muy contento de saludarlos. Les mando un abrazo a ustedes y a todo su auditorio. Muchísimas gracias, Chava. Oye, pues un placer, en verdad, un placer sí. Que nos hayas aceptado la llamada. Sí, y bueno, más adelante coordinaremos para que estés aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo ves? Con muchísimo gusto, claro que sí. Encantado. Oye, pues vamos dándole materia. Ya está en pantalla, señores, sus redes sociales.
y los datos donde pueden comunicarse con Salvador Moreno. Pero en esta ocasión, Chava, nos vas a platicar un poco. Tienes un nuevo proyecto. ¿De qué trata? ¿De qué va? Para que la gente sepa. Claro, pues mira, relativamente nuevo porque ya la propuesta de Salvador y los Seones se enfila hacia su 13º aniversario. Wow. Así que, bueno, ya con un cuarto disco en circulación. Este es un DVD acústico en vivo que justo estábamos ahorita degustando. Ajá. Aquí en casa. Y bueno, es un proyecto muy peculiar, paralelo a La Castañeda, es un proyecto alterno que pues pretende abordar exactamente el otro lado. Es un proyecto conceptual también. Okay. Pero con un matiz muy distinto, porque en este se abordan mucho más los misterios del corazón y tiene una esencia musical muy distinta porque pues está estructurado sobre principios del bolero, de la canción ranchera, de la poesía fúnebre, de pues esencias muy desgarradoras, pero todo esto vestido e inyectado de un poderoso metal y de una esencia teatral multidisciplinaria también muy rica. Digo, me queda perfectamente claro que eres un artista. Tuve la oportunidad de verlos en un Vive Latino. Perdón, y el concepto que traes no solamente de la música, sino todo el concepto visual es todo un arte, la verdad es que todo un arte. Pero oye, vemos que estás, tú defines, o cómo defines a Salvador y los Seones, como un bolero gótico. ¿Nos puedes definir un poco más qué es eso para la gente que nos está, o que no tiene como la noción de este? Yo la verdad es que no había yo escuchado ese término en cuanto a un género musical. Pues mira, estamos incursionando, estamos proponiendo. Le llamamos bolero gótico al concepto. Ajá. Al concepto que fusiona esto que te comentaba, la esencia del bolero, de la canción ranchera, de esta aguda pluma de aquel entonces, con un metal muy poderoso, muy contemporáneo, tratando de darle también una aportación al rock nacional en cuanto a un sentido de un metal más bohemio, más cercano a nuestra cultura, a nuestro carácter, sí, tratando de aportar un poco en esa corriente, pero pues rescatando y reconociendo totalmente esta herencia cultural, musical tan importante que tenemos en nuestros grandes intérpretes y compositores como puede ser José Alfredo Jiménez, Javier Solís, el gran maestro de las sombras. Entonces creo que nuestra cultura, nuestra relación con la muerte, con la oscuridad es muy profunda, es muy importante y en este concepto le damos un lugar preponderante a ello, pero desde un punto de vista contemporáneo. Entonces estamos haciendo la tarea en ambos sentidos, escribiendo canciones, emulando la pluma de los boleristas, de aquellos grandes autores. Está qué rico. Y también haciendo algunos remakes de aquellas grandes canciones tradicionales, pero en unas versiones totalmente poderosas y totalmente desgarradoras y sorprendentes, porque realmente es increíble escuchar canciones como Sombras Nada Más, como Cuatro Niños, como otras grandes canciones de aquel entonces, pero en versiones de metal, en versiones de rock muy poderoso. Okay. Entonces, asimismo, nuestros temas originales tienen un carácter musical similar a estos géneros, pero desde el punto de vista de lo contemporáneo, ¿no?, de la vanguardia de hoy. Uy. Y todo ello pues vestido en una atmósfera muy teatral, muy intensa, llena de elementos escénicos, de danza, de distintos caracteres en cuanto a lo escénico, lo plástico, lo visual. Ajá. Oye, hablando de esa parte visual, entendemos y hemos visto tu trabajo también como pintor, bueno, como artista, y es una faceta que en lo personal yo no conocía, y hemos visto tu trabajo y es sorprendente. ¿Cómo es esa fusión? ¿Cómo influye esa música que estás creando ahora junto con esa parte artística que tienes como pintor?
Pues mira, en realidad la pintura es mi oficio de base, es el origen de todo esto. Y tengo muchos años trabajando en ello, sigo pues buscando especializarme y mejorar mis procesos, mis técnicas, mis visiones. Y obviamente se vierten también en estos trabajos. Por ejemplo, un cuadro reciente, Lux Tenebra, de hace 2 años, es portada del disco sí. homónimo, ajá. que pues da lugar a la tercera colección de bolero gótico de los Eones. Ajá. Y también se intervienen de pronto exposiciones paralelamente a los cuadros, a los conciertos, perdón. Entonces, estamos haciendo un trabajo, una especie de tejido multidisciplinario, también muy inspirados por las corrientes renacentistas que ahora se ponen de nueva cuenta en la mesa de los planteamientos artísticos y existenciales como en una forma de neo-renacimiento, ¿no? Creo que es un momento donde después de una pandemia similar sí. a lo que pasó en aquella etapa de la peste bubónica, sí, sí, pues sí, podemos sí. pensar en un replanteamiento profundo de la humanidad, de nuestro ser, de nuestra existencia, y volver a poner en la mesa, digamos, de los planteamientos, ciertos cuestionamientos que se enfocan más al humanismo, al aspecto existencial, a la cuestión de volver a darle como un sentido a ciertas cosas después de un periodo donde de algún modo hemos perdido también relación con el aspecto espiritual, nos hemos vuelto un tanto superfluos, banales, y vivimos en un mundo globalizado donde todo se vuelve un tanto desechable, incluyendo la vida, la sangre, el respeto, etcétera, que derivan de fenómenos bastante pues duros, ¿no? Como es los temas del feminicidio, de la homofobia, de difícil de la falta de respeto a la misma tierra, en fin, los Eones abordan todos esos aspectos como de una forma muy apasionada. Oye, Salvador, una cosa ahorita que te estoy escuchando, la verdad es que me encanta esa definición que le das de después de una pandemia, como dices tú, buscar este resurgimiento. Yo tuve la oportunidad, quiero comentarle a la gente que nos oye, que actualmente es muy difícil escuchar música hecha por artistas, porque sí, claro. este camarada es un artista. Yo tuve la oportunidad de conocer su material apenas, el nuevo material de los Eones, ahora que sabíamos que veníamos a platicar con él. La verdad es que viniendo de un rock como nosotros crecimos con ese rock en tu idioma, el famoso movimiento de rock en tu idioma, sí te da como que un poquito el miedito, ¿no? Decir, ahora ¿cómo voy a escuchar a Salvador, que lo tiene muy identificado con la Castañeda? Te lo digo de verdad, Salvador, está sensacional el disco, está padrísimo, o sea, lo que estuve escuchando yo, la música está muy chingona, y sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita que te escucho, se me antoja mucho ver todo este concepto del que tú hablas, ¿no? Porque entiendo por lo que tú mencionas que es algo muy... Compañía teatral donde intervienen actores, donde hay un trabajo también artístico muy, muy puntual, muy, muy importante. Sí. Asimismo, todo el respaldo de Producciones Garra, nuestra casa productora, interviene mucho en el aspecto escenográfico, visual, en la creación de vestuarios, de elementos, de accesorios, etcétera. Entonces, los Eones pues están apostando pues a la consolidación de un concepto que sí definitivamente apunta a un espectáculo de rock, pero que también tiene un planteamiento artístico muy pues muy poderoso y muy importante, que realmente pues le dé como un nuevo enfoque a la conjunción de estas disciplinas, ¿no? Y de todos estos elementos. Y diferente a la Castañeda, porque realmente es un concepto distinto. Sí, claro. Sí, aquí abordando, ¿no? La Castañeda tiene muy claro su trayectoria en otros ámbitos que van más acerca de los cuestionamientos de la razón, de la realidad, de la cordura, de la misma normalidad, de la locura. Claro, en las mismas letras, ¿no? Sí. Pues abordamos
misterios de carácter más pasional, más enfocados a las temáticas del corazón y sus misterios, lo cual nos lleva a otros ámbitos muy distintos. No, la verdad, padrísimo. Vean la pintura de la portada de este disco de Salvador. Sí. Está, güey. No, la cara, la expresión que tiene el tipo de la puta, güey. No. Oye, Chava, ¿van a tener concierto próximamente? Tenemos una presentación este viernes 2. Ok. En el Foro Bizarro, que es un lugar muy bonito, muy, muy especial para nosotros. Ahí en la Colonia Roma. Ahí en la Colonia Roma, y es un concierto más de carácter musical, es un foro pequeño, okay, con cupo limitado, pero creo que musicalmente va a ser muy, muy rico, y de verdad queremos invitarlos a que se asomen a conocer la propuesta musical de Salvador y los Eones este viernes 2, a partir de las 8 de la noche. Además tenemos una artista invitada que va a hacernos favor de abrir el escenario. Esto se llama Sistema Lunar y es una propuesta muy bonita, muy muy rica, muy fina también. Una joven muy talentosa, muy linda, cuyas letras originales y cuyas composiciones también tienen mucho que decir. Así que se van a llevar una grata sorpresa. No, y súper íntimo, ¿no? Bien sabroso. Sí, suena sabroso esto. Se antoja mucho. Suena padre. Se antoja demasiado. Y además sabes que el hecho de ir retomando espacios, pues sí, implica también la participación, sí, el entusiasmo, claro, de la gente. Queremos que sean parte de esta nueva etapa donde especialmente los artistas, pues sí requerimos muchísimo de la presencia, del apoyo, de la manifestación de nuestro público. Excelente. Ya que pues ha sido uno de los aspectos más golpeados por todo este por esta situación que hemos vivido de prácticamente un año y medio sin tocar, sí, sin estar en escenarios, sin estar en un concierto en vivo. Así que pues los exhortamos a que se prendan, sí, y vengan a darse un Vengan a probar el dulce dolor del bolero gótico. Eso, excelente. Oye, Chava, pues muchísimas gracias. Y estaremos coordinándonos para tenerte aquí en el estudio. Y pues, que ya nos platiques más a fondo y pues a ver qué es lo que eras andamos, ¿no? Será un placer y ya les contaré con mayor amplitud en qué van los procesos de exposición próximos. Excelente. Las nuevas obras pictóricas, los trabajos de producciones Garra. Los proyectos también de la Castañeda, que está ahorita en una fase de creación. Super. Y también lo que viene con Salvador y los Eones, que como les comenté en un principio, se enfila hacia su 13º aniversario y vienen cosas muy interesantes a propósito. Oye, pues a ver si armamos algo precisamente para ese aniversario. Y esta es tu casa. Y aquí es tu foro y echamos rock and roll. Aquí en DGX. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a todos y esperamos verlos el viernes ahí en el Foro Bizarro a partir de las 8 de la noche, 9. Viernes, 8 de la noche. Y celebrar este reinicio de actividades culturales, artísticas, musicales y rockeras. ¿Nos puedes repetir, por favor? Digo, está apareciendo ahorita en pantalla tus redes sociales de Salvador y los Eones, pero puedes decirla. Ahí aparece, señores, la información de la dirección del lugar, a qué horas abren las puertas, el costo del ingreso. Y la verdad es que es muy económico, la verdad aparte es muy económico. No, pero con todo lo que van a ver. Sí, claro, no, o sea, es un agasajo visual y auditivo. Sí. Pero si nos puedes repetir, por favor, tu red social, amigo. Claro, básicamente es Salvador y los Eones en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas. Asimismo estamos en Spotify, en nuestro canal de YouTube. Pueden ver ya el primer video, el primer corte de nuestro DVD acústico en vivo. Pues qué chingón. Es un tema increíble que se llama Me Soñé Muerto, un tema original de Armando Manzanero. En versión de los Eones es realmente estremecedor. Y pues me está dando sed. Gran talento de Tania Albor, de bailarinas increíbles, de Daphne Ceballos. En fin, de Tisha Mali, es un corte muy especial que les va a dar idea de lo que es el DVD del acústico en vivo de Salvador y los Eones, grabado el 1 de noviembre
en el año pasado, en plena pandemia, en un esfuerzo muy grande, y en el marco de la exposición Desde las Sombras. No, pues excelente, excelente. Señores, eso pues no hay más que decir. Dense un quemón el próximo viernes ahí en la Colonia Roma, en el foro Bizarro. A partir de las 8 de la noche se abren las puertas, el costo es muy accesible. Y Chava, te agradecemos en verdad, muchísimas gracias, amigo, gracias. Y muchas coordinamos gracias. Para que nos veamos en vivo. Claro que sí, con mucho gusto, será un placer. Gracias por el espacio, un abrazo a todos. Y pues un gusto enorme poder conversar con ustedes. No, gracias a ti, Chava. Y entendemos que somos de generación X todos nosotros. La mejor generación. La mejor generación que escuchó el rap. Ahí está una muestra. Chava, muchas gracias, cuídate. Igualmente, gracias. Gracias. Bye, Chava. Chao. Chao. Señores, ¿qué tal? Ahí está, dense un fabuloso quemón, un como lo dijo, sí, bolero. No, padrísimo, o sea, padrísimo. Ahora sí que, chamacos, agasaje en la oreja, por ahí dijeron, ¿verdad? Y ahora sí, esto se va a poner bueno. Muchísimas gracias a Chava, vocalista de La Castañeda, que nos hizo favor de aceptarnos la llamada. Y obviamente al Concepto Musical, que ya va su 13º aniversario, se acerca. Entonces, se va a poner de agasajo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ¿a qué nos vamos, mi querido Don Rul? Tú dime, pues tú nos mandas. Con el supositorio. Ah, ok. ¿Ya los tienes listo? Sí, que ya llegó este cabrón y este... De veras. Es que sabes que yo hablando ya ahí... Déjame presentarlo como se lo merece, mi querido Don Nadie. No, por favor, bienvenido a amigo, ¿cómo estás? Sergio, saluda también. Mira, cambió mucho, cambió mucho. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Orden, qué bueno. La lluvia está tremenda. Está dura, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y es que este güey no se puede mojar porque se multiplica, entonces... No, ¿para qué queremos más como yo? No, estamos bien. Por cierto, agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos están haciendo favor de... bueno, que han creído en nosotros. Y pues que ahí están, ¿no? Qué pinches creencias. Yo que me burlo de los católicos y estos cabrones. Pero bueno, pues ahora sí, mi querido, ¡ay, no! Saludamos a alguien bien importante. Nachito. Tan importante que ni siquiera lo saluda. No, bueno. No, pero ahora viene de Samurai. De Samurai. De Samurai, mi querido producer Khan, ¿cómo estamos? Porque también aquí en la casa... Vaya, ahora que me presentarán, ¿qué onda, degenerados? Acá enseña está, tu, enseña tu pero look. Pero sí, ahí no se ve el Samurai. Ahí se ve. De... Pero volteate, güey. Enseña la cola. Enseña la cola. Enseña la cola, güey. Para que vean que en ese programa también somos inclusivos con los LGTB y Brett. Y no sé qué. ¿Cómo estás, Brett? Pues bastante chido acá. Oye, hace frío, ¿no? En la Ciudad de México se soltó la... No, por favor, no digas ya eso. Ya estoy viejito. No. En la Ciudad de México ya no hace frío ni en invierno. Y está Rookies. Pero bueno. Ahí aparece... Este lado, ah, sí. Ahí está. Ajá, a ver, menciona. No, al otro lado. Ahí está. Ya no se ve, ya no se ve. Pues es que está al revés acá. Ahí se ve el link para que nos puedan echar la manopla para seguir llenando de artilugios este pequeño estudio. Este pequeño set. Este pequeño set. Y también, si nos quieren donar, prestar algún artículo ochentero, noventero de su infancia, que tengan en buena condición para poderlo revender en el Monte de Piedad. Sí, pero que no sean, oye, pero que no sean abuelitas, ni mamás dejadas, ni papás borrachos. Todo lo demás todo ochentero, lo demás. Que de preferencia que no haya respirado, ni comido, ni cagado antes, es bien recibido. Oye, y limpio. Y limpio. Porque luego lo sacan así del cajón y luego nos lo pasan. Y, sí, ahí están, muchachos. Pues estaría bueno, ¿saben qué? Si alguien tiene un muñeco vudú, pásenlo. Aquí lo buscamos un lugar. Aquí lo colgamos de algún lado. ¿De plano? Sí, de plano. Muy socorridos en aquella época, ¿eh? Sí, en su tiempo. Y bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Ya es tema ya de otro podcast. Pero bueno, señores, ahora sí, mi querido producer Cam. Así es, vámonos con esto. El supositorio. Supositorio. ¿Ya? Vámonos. Es que, no, híjole, uno anda en la tonta, güey. Pero en esta ocasión vamos a hablar de ALF. ALF, que es una serie cómica de estadounidense que solo se transmitió por 4 años. Una serie amada, pero después por sus personajes odiados. Por 4 años solamente, de 1986 a 1990. ¿Y todos saben cómo se llamaba ALF? Yo creo que nadie sabe. ALF tenía un nombre...
Alfredo. Ojalá. Yo ojalá. El honor de hablar de llamarlo. Ojalá Dios Alf quiera, dice. No, sí, dice. No, el Alf proviene de Melmac. Y el melmaciano Alf es o sea, es un Gordon Shumway. Ok. Así, el melmaciano. Vaya, en Melmac, él es proveniente de Melmac y ahí tenía un nombre. Aquí lo bautizaron como Alf. ¿Pero cómo pero se llamaba? En realidad el nombre verdadero de Alf es Gordon Shumway. O sea, era tu tocayo, cabrón, era Gordon también. Shumway. Gordon. Eran Gordon. Bien, Gordon. Gordon. Era Gordon. Eran Gordon. 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 Sí, aquí la serie nos cuenta que tras estrellarse la nave de Alf en la cochera de una familia estadounidense, de los... maldita sea. Bueno, este güey se estrella, es la familia Tanner. Okay. Se estrella en la cochera de la familia Tanner y estos cuates lo ven y evidentemente pues, es un ser que no que en su vida habían visto. Uh-huh. Inmediatamente cacharon, es un extraterrestre. ¡Wow! No, ¡qué lógica! Sí, nave, algo desconocido, extraterrestre. ¡Qué lógico! Sí, bueno. ¡Hombre! O sea, cuando ahorita realmente tiene sentido, porque ahorita se estrella algo en tu casa y ves un güey así, ese es de Catepec, cabrón. Exacto. Sin embargo, dice, no, pero aquí, a diferencia de si fuera un ecatepense, no lo robaba. No le das asilo, güey. Sí, no, aquí los Tanner lo resguardan. Okay. Porque hay una división en el gobierno que se encarga de fenómenos paranormales. Entonces, ellos deciden guardarlo, darle asilo para que no se lo lleve la policía. Okay. Y entonces, aquí es cuando le dan el nombre de ALF, que significa Alien Life Form, okay, forma de vida extraterrestre. Por eso lo bautizan aquí como ALF. Y nosotros, los simples mortales, lo conocemos como ALF. Perdóname, vida, yo no, pensé que así se llamaba. ¿Pero alguien sabe por qué diablos llegó ALF a la Tierra? ¿Por qué? Porque su planeta estaba a punto de estallar. Siempre pasa eso. Siempre pasa. ¿A dónde? A casa del vecino. No. Eso le pasó a ese güey, a Superman, a Chemo. Su planeta, ¿saben por qué estaba a punto de estallar? ¿Por qué? Porque a todos los melmacianos se les ocurrió conectar al mismo tiempo las secadoras de cabello. Ah, sí, había un pedo de esos, ¿no? También por ahí. Entonces, no mames. Entonces, todo el mundo conectó la secadora y el planeta iba a estallar. Entonces, ALF alcanzó a zafarse del planeta y siguiendo una señal de radio es que llega a la Tierra. Okay. Entrando a la atmósfera, su nave pues, no aguanta. Pero y madre, se estrella, güey. Ok. No, la familia Tanner tiene una mascota que casualmente en Melmac es un platillo suculento. Sí. Okay. Por eso ALF siempre quiere comerse a suertudo. Y ahorita estamos viendo la imagen del que después se quiere comer a otras personitas. Exacto. Pero no, entonces, ustedes saben que Gordon, es decir, ALF, es todo un profesionista. Sí, por ahí tenemos a alguien que sí le sale la vocecilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahorita que salude, al aire. ALF es ALF es dentista. Ah, caray. Sí, estudió odontología en su plan en Melmac. O sea, ¿tiene las mismas carreras que aquí? Sí, claro. La única diferencia. Imagínate un pinche monstruo de esos que fuera ginecólogo con esa pinche narizota. Y con esos dedotes, güey. Sí, no, pero esa carrera es sencilla allá en Melmac. Ah, sí. Porque los melmacianos solo tienen 4 dientes. Ah, entonces está papita, güey. Oye, estamos viendo ahí. ¿Quién es mi querido producer Cam? Ese es el güey que cuando salía... Margarito, versión gringa. Cuando salía el pero él es el que se vestía, sí. ¿No? O sea, sí, él pues se ponía la botarga de... Hasta de, se parece, cabrón. De ALF. Y, no, pues sí. Se parece. Sí, son como 2 gotas de agua. Ok. Sí. No, pero hasta aquí el dato Micho importante. Micho Mesaros. Micho. Micho. Uno es Gordon, el otro es Michu. No, aquí hay Don Nadie, aquí hay un Don Rul. Órale, no, qué chido. Bueno, pero todos estamos en un mismo universo conectados, nada más que no sabemos, güey. El pedo es de que cuando si utilizamos todas las secadoras de pelo al mismo tiempo, bailamos. Pelas. Bueno, sí, yo no tengo ese pedo, güey. Yo no lo sabía. Oye, excelente la... Supositorio. Esto fue el supositorio degenerado.
Para que se lo metan por donde. Para que entre el guiño al corazón. Nostalgicilina. Ah, pues ahí está, ¿eh? Q. Aquí está, recordando al buen Alf. Y aquí tenemos a nuestro Gordon también. ¿Ibas a comentar algo, mi querido productor? No, pues el actor, dijiste el que se quería comer las personas, lo de Max Wright, ¿no? Que apareció, el primer escándalo que hizo fue el de la película porno gay. Ajá. Y después tuvo un buen set de broncas, ¿no? Creo que hasta terminó suicidando, dicen que se terminó suicidando en la... Que estaba enfermo y terminó suicidándose por lo mismo de que ya no podía. Oh. Pero no especulemos, búscale en Google. San Google nos rescata a todos, güey. Pero bueno, interesante, interesante tu supositorio de esta semana que te tocó a ti. Hoy me tocó y un personaje que esa serie yo la seguí desde chavito, güey. Uh-huh. La seguí y me gustaba mucho verla, Alf, porque yo me llamo Gordon. Exactamente. O sea, mira, inteligente. Yo me llamo Gordon, entonces dije Gordon, Alf, hay una conexión ahí con Melma. Mira, ahí nos manda saludos. Alma, ya no alcancé a leer. Alma, no sé qué decía. García Verduzco. Ah, gracias. Alma García. Alma García. También ahí dice. Daniel Martínez. El buen Dani San. Muchas Dani gracias. Compartan. Por favor. Compartan, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ya comparten, cabrón. Buenas noches, muchachos. Muchachos. Ya estamos más que... cascareados. Tú déjate querer, hombre. Dice, saludos, amigo, Ricardo Pineda. ¿Sí? Saludos, amigo, sí. Ah, sí, Pineda. Ricardo, amigo, ahorita, surprise más adelante. Hijo. Guárdense el nombre de Ricardo Pineda, ¿eh, muchachos? Hasta parece que ni es tu amigo, mano. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, mi querido productor. Pero ibas a decir algo, dilo. No, este es tu programa también. Ya, ¿para qué? Usted. Ah, por cierto, no te presentamos, güey. Tenemos nueve de Can. Mira. ahorita en un momento. Okay, va. Ahorita. Va a salir, va a aparecer. Ya salió a cuadro. ¿Sí? Ah, ya salió. No, hombre. Bien, ¿qué tal te pareció? Tiene un bien, bastante yo decente. Yo digo que sí le quita el puesto al Dandy, ¿no? Sí, es que este es, fíjate, este salió más, este sí es mi rey. Ah, sí. Es que se tiene buena nalga. Este sí es mi rey. Ah, vaya. Dice Julius Montes que aquí anda con tu voz, que se está mormado, sí, ando un poquito malo de la garganta, me han de ustedes de disculpar. Te acaban de dar la inyección, ¿verdad, güey? De hecho, sí, el jueves pasado me tocó ya la vacuna intrapiernosa. Sí, las de haber gozado, sí, claro. No, me tocaron ya la vacuna, me tocó la AstraZeneca. Afortunadamente ningún síntoma, pero yo creo que ahorita sí ya me está pegando la garganta. O sea, ¿quién sabe? Porque dice que veintitantos días después también te pueden dar. Sí, ¿verdad? Es intrapiernosa que hasta te tocó acá la... Imagínate hasta dónde llegó. Dice Phoenix, Maquén, póngale la esencia para que se tranquilice, don Rul. Ah, sí, sí. ¿Y ahora qué andas? ¿Has alterado o qué? No, fíjate que ahora he estado tranquilo. Borracho, ahora he estado tranquilo. Pero bueno, vamos a lo que sigue, mi querido producer Cam. Antes de. La nueva sección. ¿Qué? Nos vamos al Arrimón Poético. Ay, por Dios. A ver, pero ahí tenías ahí algo, ¿no? ¿No? Es que estoy para arriba y para abajo. Ay, para arriba y para abajo. Así quisieras estar, mano, pero mira. Mira. Y dice... Una de árabe. El arrimón poético. En esta apreciable sección, nos guiaremos y apoyaremos en gran literatura poética, inscrita por grandes autores, para la música en general. Ay, ay, ay. A lo cual comenzaré el día de hoy con una pequeña estrofa, de una bonita canción. Y continuará mi querido amigo Don Rul. Y dice así. Venga. Y cito. ¿Y dónde más no cabe un alma? Allí mete a darse caña. Poseído por el ritmo ragatanga. ¡Oh! Y el DJ lo conoce y toca el himno a las 12. Para Diego, la canción más deseada. Diego. ¡Oh, Diego! Oh. Y la baila. Y la goza. ¡Hijo! ¡Por Dios! Pues sí, la paga. ¡Y la canta! Que la pagó el que la goza. Y a Cereje. ¡Oh, Cereje! ¡De lleve tú, de jeve! ¡Ha sido Ubada, Javi! ¡Ande muy de divi! ¡Hijo de la chica!
puedo, no puedo. Hasta ahí puedo. Te ayudo, yo te ayudo. Te ayudo. Segundo párrafo, por favor. Hacer eje. Eje. Jada de G. Jada de G. Jada de G. Joder, de su... Oh, Diego. De GB. Diego. De Gerebre. Diego. Seibunova. Mahavi. And the Boogie. And the Witty Bit Beat. Hacer eje. JDG. Y acaba, cabrón. JDG, tu jefe, su. De Woody Pitby. El Woody que. No, no, no. Y luego lo leen las caltecas, donde no, se hicieron los poetas. ¿Dónde se hicieron los poetas? De ahí nacemos. De ahí nacemos. ¿Y en qué termina? JDG. JDG, hijo de. De Jebe, tú, de Jebere. Seibuni Boda. Mahavi. Ana Bebugi. And the Woody Pitby. Oh my goodness. Una obra maestra. Bravo. Bravo, señor. ¿Quién escribió esto? Me voy a. No. Esa es la idea. Nos van a tener que decir. Esa es la idea. El nombre de la canción. Van a tener que adivinarla. De la poesía. Van a tener que adivinar la poesía. ¿De esa o de la? Me voy a permitir seguir rompiendo sus corazones. Permítelo. Perdón. Dale, te lo permitimos. Te lo permitimos. Perdón. Esta dice así. Tú, Brett, tú. Él. Tú estás dura sin ir al gym. Taco lobuditín. Maquillaje. ¿Qué quedamos que era? Maquillaje. ¿Qué? Maquillaje Sephora. Panty de Supreme. Tu celular. Tu celular, Brett. Y tu corazón tienen pin. ¿Tienen qué? Pin. ¡Tiene pin! Por nadie llora. Ató la relación pone. Es que este viene en ese. Dice, por nadie llora. Ató a la relación pone fin. Okay. O sea, ató a la relación pone fin. O sea, okay. Era un tono así. Ni siquiera le pone las últimas consonantes. Okay. Sí, para sí, que claro. No tengas consuelo ni las consonantes, cabrón. Okay. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, baby? Del 1 al 10, del 1 al 10, Brett, del 1 al 10, al 10, yo te doy un 20. Ah, oh, caray. Contigo nadie gana, pomá, que comenten. Vale, madre. Hoy, noche de sexo. Llamé para verte. Híjole. Qué bueno. Ese está maestro. Muchísimo más complicado que... Maestro. Que el aplausos en el estudio, por favor. Qué bárbaro. Esas pinches lecturas están... No, es increíble. Tan pesadas. Literatura, poesía pura. Van a tener que adivinar, poesía. Por favor, la gente que nos está viendo. ¿Qué poeta interpretó mejor? Es intérprete. Y bueno, ¿qué canción era, no? Sí, ¿qué canciones son? Tenemos un primer regalito. ¿Cuál es, mi querido amigo? Vamos por el paquete Godín. El paquete Godín. Y aquí es donde les dije, ¿recordaron el nombre de Ricardo Pineda? Claro, nuestro amigo de La Granch. De La Granch. Así que, aquí, a ver, ¿tú te puedes acercar a la cámara? Esa está bien chingona. Esa es la uno. O no, mira, si pones la 3, amigo, y lo pones ahí en la mesita, ahorita va a salir. Ahí está, mira. Y una gorra como la Grange, que es como esa que traigo, que está mucho. Ahí está la 3. Acá, ponlo acá, amigo. Ahí, porque va a salir la cámara 3. La Grange nos... Hacia acá, nos... mira. Allá está la otra. Ay, caray. Ah, ándale, ahí está. Ahí donde estás poniendo el cuscuyuy. Ahí. Ándale, ahí mero. Y aquí con esta gorra también, que están muy padres, la verdad, están bien chidas. Solamente tienes que llamar. La primera llamada, que ahí te encargo. La primera llamada que entre y adivine cualquiera de las dos canciones se lleva... Y también incluye, bueno, incluye la taza, incluye la gorra y el cubrebocas de Kudai Sushi Emis. Emis. Es correcto. Ya va calado. Ya va calado. Sirve bien y protege bien, ¿eh? Así que llamen, adivinen. Adivinen cualquiera de las dos canciones que acabamos de decir. Mira, ahí está, ¿eh? ¿Qué hubo? Ay, papá. Llamen. Espera, aguanta. Ahí está. Oye, esa taza está muy chida, ¿eh? Sí, yo también estoy tentado a quedármela. Yo también. Yo dije, ¿dónde está la gorra? Ahorita te mandamos una. Yo dije, ahorita que se distraigan, le corto la orejita y ya me la quedo. Ahí está, mira, ahí está ya la gorra. Ay, la papaya gorrita. De Celaya. ¿Qué hubo? Puro cara. Ahí está el paquete Godín.
Paquete Godín. El Paquete Godín. Paquete Godín. Ahí está, el Paquete Godín, para que se lleven, pues adivinen cualquiera de las dos poemas. Ahorita ya va a aparecer el número para que marquen. Y aquí está el teléfono. Así que, venga. Pues marquen. Ahí está el número. Ah, ahorita. Mira, ahí magia. ¡Fua! ¡Fua! Oye, qué bárbaro. Esta noche, ave sexo. Babe. 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 Y el otro era, ¡oh, Diego! Creo que están muy fáciles las dos, ¿no? Las dos están muy fáciles. Participen. Creo que puedo intuir la primera. ¿Sí? La segunda no tengo ni idea. Yo cuando empezaste a leerla así en otro idioma, güey, ya ahí sí me perdí. Ah, no, es que así está. Por eso está lloviendo tan ¿qué mal. ¿Qué dice ahí, amigo? Y el huracán llegó, este güey invocó a los dioses. ¿Qué dice ahí? Porque no, dice, el número me lo tapa. Grisel Leis, me uno a Degeneración X. Eso, Grisel, bien, muchas Gris. Gracias. Bien, Gris. Pues ahí está el teléfono para que llamen y se lleven. Ahí está ya, vámonos. La primera llamada. Vámonos. Allá. Ay, de volada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hablo de Degeneración. Sí, es. Sí, un momento, por favor. ¿De dónde nos hablas? Desde el Cerro del Ajusco. Eso, del Cerro del Ajusco. Allá sí hace frío, ¿eh? No, sí, allá sí hace frío. Entonces te vaya a dar algo en el pechito. Que allá entras con nueces y sales con pasitas, cabrón. Ah, sí, así está de cabrón. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Grisel. Grisel, ah, mira. Grisel, excelente. Debutando. La invocamos. Debutando, la invocamos. Debutando. Oye, Grisel, ¿qué te parece el programa? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué? Me gusta. Tiene poquito. Sí, se nota que estás en el Ajusco porque se está cortando tu llamada. A ver, ahí, puedes moverte un poquito porque se te oye totalmente robotizado. A ver. Levanta el teléfono hacia las estrellas para que pueda agarrar buena señal. A ver, ¿habla? Sí. Ahí te escuchamos un poquito, Gris. Gris, pues bueno, para que no se te corte la llamada, ¿adivinaste alguna de las canciones? Acerje. ¿Cuál? Acerje. ¿Quién las canta? ¿Mande? ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Ajá. De Heavy. No. las artistas que cantan esa canción, ¿cómo se llama? Lo que le pones a tu hot dog. ¿La ketchup? ¡Eso! ¡Felicidades, Vi! Ya te llevaste tu paquete Godín. Incluye una gorra, una taza y el cubrebocas. La taza y la gorra de La Grange y tu cubrebocas. No cuelgues, te vamos a ahorita para que te tomen tus datos completos. Y terminando el programa, nos ponemos de acuerdo contigo, ¿vale? Yay, muchas gracias. ¿Ya compartiste? Ya compartí. Excelente. ¿Ya le diste like? Ahí está su paquetín, miren. ¿Ya le diste like? Excelente, Gris. Muchísimas gracias. Gracias, que también. Saludos, besos. Gracias. Besos. No cuelgues, ¿eh? Ahorita vamos a. Va a venir por ti nuestro secretario. Ah, sí, ahora sí que pase, por favor, nuestro. Que pase. Que pase, mi rey. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Para que no, oye, para que no digan que los millennials no sirven para oye, nada. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Que estamos puros hombres. No, no, y le pedimos vuelta. No, que se oiga la voz femenina, el power. Échale. Eso. Pues ya tenemos al primer ganador. Gritó Brett, güey. Sí. Oye, como Flanders. Pues bien, tenemos. Nos está viendo un fantasma, güey. ¿Quién será? Porque ¿por dice qué? Que desde Tlaxcala, cabrón. Ah, caray. Saludos desde Tlaxcala. No hay nada en Tlaxcala. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice a Tránsito López. Eso genial, es mentira porque genial. En Tlaxcala no hay ni carros, no puede haber tránsito. Eso es mentira. Y también dice Jimena Ponce de León. Así es, Paulo Sierra, porque están pidiendo que no haya programa si no está el Dandy. ¿Qué beneficio? ¿Sí? ¿Qué dice? Paulo Sierra dice, ¿dónde está Sergio Chiquito Bebé? Si no va a estar en el programa, pásenme mi pinche bici para irme. Ok. Acá está. Okay. Pásasela. Pásasela. Sí. Ya está, sus Dandy Lovers lo están defendiendo. No, está bien. Dandy, ya saldrán las Don Rulo. Para todos. Ahora, si pero, no está aquí el Dandy, es culpa de él. ¿Por qué? Porque ¿para qué debe? Se mucho avisó, dinero. Se le avisó. Mucho dinero. Y lo andan confundiendo con Armandito Manzanero. Y lo andan confundiendo con Armandito Manzanero. Un abrazo, amigo. Pues, señores, ahora sí vamos a darle caña. Vamos a comenzar
Pásame el paquete Godín, amigo. ¿El paquete Godín? Para ponerlo acá a un ladito. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ahora sí ya nos extendimos un montón, pero ha estado re bueno. Y el tema del día de hoy lo estuvimos colocando en redes. Sí. Y recordarán ustedes, no sé si recuerden, su primera consola de videojuegos. La primera. Pásame mi hojita. Es que no se me olvida. No, pero exacto acordeón. Es correcto, pero su primera consola de videojuegos. ¿La recuerdan? Sí, claro. ¿La recuerdas? Vagamente, pero sí. Vagamente. Mi querido Brett, ¿te acuerdas de tu primera consola? Ah, claro que sí. De hecho, fue una versión pirata que llegó aquí a México. La Famicom, el Family. Pero Family. Originalmente sí existió un Family, claro. Pero ya el que llegó aquí, ya estando en Japón el NES normal, ajá. Aquí había una versión pirata del Family. Sí, que era así chiquita, ¿no? Sí, cassettes como de color, ¿no? Pues aquí, apegando a la nostalgia, aquí tenemos con nosotros un Nintendo 64. Pero sí, es muy nuevo. Güey. Sí, ya está más para acá, pero tenemos un Atari. ¿Te acuerdas de ese de mira que ahí está con tecladito? Fíjate todo. Que mi primer consola de videojuego fue un Atari. Yo creo que es el que siguió después de esta consola, yo no la había visto. Pero yo fui generación Atari, cabrón. ¿Sí? A mí todavía mi mamá me la hacía de pedo cada que íbamos a conectar el Atari, porque no sé si los demás degenerados que nos estén viendo recuerden que antes tenías que desajustar la antena por la parte de atrás, conectarle el adaptador. No era desajustar. Bueno, era desenroscar. Desenroscar, de la desenroscadora. Y tienes que switchar a qué canal. Eres un buen desenroscarador. Exacto. Y metías la antena de la tele, y que siempre que la ponías era un pedo con mamá. Vas a descomponer la pinche televisión. No sé por qué, cabrón. Ajá. Pero pasaba, sí se descomponía. Pero bueno, era estás viendo de audio, mano. ¿Qué pasa? No, ya no muevas tanto la culita porque le estás pegando la cajita, mano. Ah, ok. El Atari era lo que yo jugaba. Y juegos que jugaba era el Pac-Man, que era el clásico. El claro. Pong. Que de hecho Pong. El Mario Bros. Pong fue la primera consola que se dio para el hogar. Llamémoslo así. Antes no eran para el hogar, eran para el industria. De hecho salió el juego. Lo vieron. Lamentablemente el nombre. Soy muy malo para los pinches nombres. Pero el chiste es que estos güeyes se robaron la idea. Se robaron la pinche idea. Vieron que estaba chingón el Pong. Decidieron ponerlo en la computadora y meterlo en una caja, ponerlo en un bar. Dijeron, vamos a ver cómo funciona. Al día siguiente les hablaron, oye, ¿qué crees que esta chingadera ya no sirve? Pues no es de que no sirviera, sino que estaba lleno de monedas. Entonces jaló y dijeron... ¿Fue la primer chispa? Sí, entonces dije, exactamente. Entonces dijeron, pues vamos a invertirle y a chingarle. Mandaron a hacer un chingo. Y después dijeron, ok, esto está pegando a nivel nacional en Estados Unidos, bien cabrón en todos los bares. ¿Qué tal si lo hacemos ahora para... la casa? Para la casa. Y sacan la versión de Pong, que de hecho es como muy similar a esta consola que está aquí de Atari. Pero esa también ya... Pero solo tenía dos perillas. Muy nueva, ¿eh? O sea, vaya, pues como que ya se ve cascareada. Yo tuve un Atari 2600, ajá, pero no recuerdo que tuviera teclado, güey. Pues, de hecho, esta fue antes que la 2600, porque antes, la que le sigue, es la que a ti la que te tocó es la que trae la palanquita. Sí, sí, sí. Esta era por comando. O sea, aquí escribías los comandos, okay, y había un trenecito, chuchu, y ya nada más iba moviendo ese pinche trenecito así. Con comandos. Sí. A mí no me tocó esa consola tal cual, yo no la jugué. Okay. Pero el que me hizo favor de prestarme la siguiente me dijo, güey, aquí yo programaba y hacía que el trenecito se moviera, güey. Entonces era cagadísimo. Porque además antes así eran los juegos. Los juegos estaban como llenos de patrones que se iban como repitiendo. No eran tan libres, ¿no? Digamos que por eso podías aprenderte trucos en el Mario Bros. Sí, sí, claro. Sí. Pero que no era tan sencillo porque había unos pinches chamacos que cómo jugaban esa madre. Ah, que okay, sí, puedes hablar con ese amigo. Que cómo jugaban esa madre y y bueno, era pinches chamacos vagos, cabrón. O sea, que los veías ahí horas y horas y horas jugando. Uh-huh. Porque antes, cabrones, millennials, tlaquepaques, antes para jugar maquinitas tenías que salir a la calle, güey. Que sí, también ese era el cuentito que te mandaban por las tortillas y siempre te chingabas a las maquinitas. Oye, pero ¿sabes qué también tuvo el éxito de esto? Es que antes... veían toda la cuestión audiovisual, la veían y sabían que venía a través de una transmisión de televisión.
y que de repente lo tuvieran ahí, pudieras tú interactuar directamente, sí, claro, sí, pues sí, fue sí, lo que la rompió, ¿no? Y fue decir, ay, ah, mira, esos son los, ándale, los transmisores esos, que esos, tenías esos que... De hecho, yo este transmisor yo lo recuerdo con mi primera consola, que ahorita les platicaré, pero mi querido Don Nadie, ¿qué recuerdas de tu primera consola? Mi primer consola, solicitada felizmente a los Reyes Magos. Ok. Y sí, cumplieron. Sí, cumplieron. Yo creo que me porté bien, quiero pensar eso. Pero fue el Atari 2600. Ok. Justo lo, ¿te acuerdas de algún juego? Dice, como no, Mr. Frog. Ok. Ah, el de la ranita, ¿no? Que iba saltando. El de la ranita, con los carritos que le hacen caca. Esa, esa. El este Pac-Man, el Pac-Man, ese sí era indudable que lo tenía, güey, porque justo yo conocí las chispas, las maquinitas, y jugábamos Pac-Man. Ok, claro. Ay, medio mira, ¿no? Moviéndola, mira, y toda la onda. Mira, atrás de ti, amigo. Ah, como no, esta, güey. Sí, sí, sí. Ah, ya no tiene pila. ¿Cuál no tiene pila? Ese, ¿no? Ah, yo dije, ¿quién de nosotros? Sí, debe de sonar por ahí, ahorita checamos. Lo abrimos, sí, pero vamos a abrirlo. Pero además el micrófono, amigo. ¿Yo lo subo? Ok. Y entonces yo jugaba con los cuates, jugaba en las maquinitas. Ah, este, ya no tiene pila. El Pac-Man. Ya después le pido el Atari 2600, que ese era el videojuego de moda. Bueno, vaya, no sé si era el único que había, pero el único de moda que estaba ahí con los cuates, güey. Sí, no, creo que el Pac-Man, en cuanto a chispitas, por llamarlo como nosotros lo conocimos. Es que para nosotros los videojuegos eran chispas. Bueno, las maquinitas. Las maquinitas. Las maquinitas en la tienda, ahí eran las chispas. Ahí eran las chispas. Creo que ese fue uno de los videojuegos que más causó furor, ¿no? Porque independientemente de, como dices, hay muchos que va siguiendo un patrón. Aquí era según aleatorio. El hecho de dónde salió un fantasma o de dónde estaban ciertas moneditas que tenías que comer. Ahí está, mira, el que te tocó a ti. Ese también lo tuve. Justo ese es el que yo tuve. Sí, ese es el oye, que... Oye, ¿y saben la leyenda del juego de E.T., el extraterrestre? Sí. Que fue malísimo el juego que sacaron para Atari y fueron a enterrar no sé cuántos cientos o miles de juegos. Toda la colección, amigo. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque Atari en ese momento se enfrentaba al problema de ya empezar a tener su competencia. Y ellos lo que querían era... En ese tiempo su competencia de Atari era Activision, que eran los primeros creadores de programación de videojuegos. T-Vision. Activision. Activision. Okay. Y ellos empiezan a sacar su competencia. Y cuando Atari se da cuenta de esto, empieza a sacar títulos, pero a lo güey. Y lo que ellos querían era acaparar el mercado, pero pues lo hicieron mal. Entonces sacaron títulos a lo bestia y mal hechos. Uno de ellos, E.T. ¿Y luego qué pasó con el E.T.? Lo fueron a enterrar, güey. Allá en Nuevo México. En Nuevo México. Todos los cartuchos que sacaron, solamente porque el juego era malísimo. Y hace relativamente poco, un par de años atrás, no sé exactamente cuándo. Porque a pesar de que yo sé todo, Brett, eso no lo sé, cabrón. Okay. Entonces, pero relativamente. En el 2019. En el 19 fueron y abrieron el socavón. Ahorita que está de moda. A lo mejor sacan algo en Puebla, güey. Igual. Y encontraron, bueno, obviamente toda la colección de los juegos de E.T. y de Atari, porque fueron. ¿Pero fueron a buscarlos? O se no, los pues sabían dónde estaban, güey. Sabían dónde estaban. Por ellos a desenterrarlos. O sea, es como yo te digo, ya sabes qué, güey, vamos a vender puros Iron Man. No, sí. Y no pegan, güey. No, pues no pegaron, güey. ¿Qué hacemos? Pues en vez de tirarlos, verlos enterrar, güey. ¿Y para qué ir a sacarlos? Pinches americanos, pues nada, ya sabes. Mamones, güey. Ah, bueno, está bien. Para que hoy nosotros platicáramos de eso. Por eso ah, perfecto. Oye, pero entonces, a mí mi primera consola, como bien dices, fue un deseo que pedí, pero a mí no me lo trajo Santa Claus. Ya ves que aquí en México la tradición en muchas familias mexicanas por el catolicismo es pídeselo al niñito Jesús. Yo dije que lo te dejo a Santa Claus. No. Tú dijiste que los reyes. No, no, espérate, no. Discúlpame. Entonces yo le pedí eso y me llegó mi Nintendo NES. Que era Nintendo NES. Entertainment System. La abreviación de NES es Nintendo Entertainment System. El primer, el Nintendo, el primerito que salió,
donde le abrías, metías el cartucho, lo sumías. Ah, ¿el que le bajabas? Ah, mira, ahí está el juego de E.T. ¿Es Atari. El que enterraron? Es el que ese enterraron. Es el que, bueno, la mano no. Ni juego. Ese precisamente, pero parece... Bien, muy cuestionador, cabrón. Sí. Es que yo eso no lo sabía. Ah, no, Family. Sí, güey, yo me acuerdo que ese lo pedimos en una de Reyes. ¿Por qué has de saber que a mí no me traen en Santa Claus ni el Niño Jesús? A mí me traen los Reyes, dale como quieras, cabrón. Ok. Entonces, bueno, mí, no, de dividía, ¿no? ¿Cierto? No sé, Santa sí, Claus juguetes colonia, y el Reyes ropa o viceversa, ¿no? Por colonias. Por ahí colonias. Ahí la doctora llega. Es el Nintendo, güey. ¿Ese es el NES? Ese es el Nintendo NES. Esa okay. es la primera consola de Nintendo. Y en este programa que sale en History Channel, porque Brad y yo vemos puro pinche canal chingón. Ajá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estábamos viendo History Channel otra vez, ¿te acuerdas, Brad? Sí. Y ahí fueron a empeñar un juego de Mario Bros, güey, de esa consola que estamos viendo. Uh-huh. El primer juego de Mario Bros. No mames, cabrón, miles de dólares costaron, bueno, esa chingada. Bueno, espérame, perdón. Depende la edición. Sí, 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 porque... Claro. Yo al día de hoy yo he visto en tiendas el primer juego de Mario Bros. En ese tipo de cartucho, en 200, 300 pesos mexicanos. No, pero sí, efectivamente. Pero a lo mejor depende la sí, porque la versión. El cassette era hasta dorado. Y ah, la no, chingada. Entonces depende de la edición, sí, claro. Ya sabes okay. que cuando algo está dorado, pues... ¿Por qué? Porque brilla. Caro, porque brilla, ¿no? Pero ese sí, es el de ese NES de la imagen, es el actual, ¿no? Es el no, que salió... en el 2017... Salió una... ¿2017? Bueno, por ahí. Salió una versión nueva, retomando precisamente, pegándole a la nostalgia, pero en una versión muchísimo más reducida, en la cual ya no introducías los cartuchos, ya todo venía de manera digital. Pero efectivamente digital. Son los juegos originales. Exactamente, los como Punch. O sea, del feo 8 bits, ¿no? Sí, claro. Sí. Okay, el Punch, okay. El Mario Bros, ¿qué? El del Duke. El de ah, el Duck Hunt, ¿cómo no? Duck Hunt. Que además, sí, nuestra claro. generación, para variar, como siempre, la más chingona. En 8 bits, en 8 bits. Hasta la fecha, franquicias como Mario Bros, como exactamente. Pac-Man, siguen vivas, siguen actuales, siguen para las consolas. Yo a mi hija le compré el Nintendo Switch. Y lo que sigue pegando ahí es Mario Bros, cabrón. ¿Sabes? Mario Bros Car, Mario Bros. Mi juego favorito de Mario Bros es Mario Kart. Mario o sea, Kart, ese es para mí el... Y justamente ese, la primera vez que lo jugué fue en una consola como esta, de Nintendo 64. Ok. O sea, ¿tuviste el NES? Ahí te va mi historia. Yo tuve primero el Nintendo NES. Después de ahí, siempre quise un Game Boy y nunca me llegó. Nunca lo tuve un Game Boy. Luego ya lo el Game Boy Color y, bueno, todas las variantes de Nintendo. Que también que era de Nintendo. Sí, todo ha sido de Nintendo. Bueno, esas partes. Después de ese Nintendo, tuve un Super Nintendo. Ah, que es donde ya empezabas a... Bueno, yo ya empezaba a jugar a 16 bits con Double Dragon, con Mortal Kombat. Yo tuve un Batman Nintendo. Un Batman Nintendo. Sí, güey, salían especiales. La versión Batman, de Batman. Sí, sí, claro. Lo que hoy sería una colaboración. Podría llamarse así. Okay. Después del Super Nintendo, yo pasé al PlayStation 1. Espérame. Del Nintendo NES al Super Nintendo, es decir, ¿no podías jugar contra en el Nintendo NES? Salió una versión. Creo es que el Nintendo NES, bueno, sí. La versión de ahora ya lo trae incluido. Es que te voy a decir algo, amigo. Nuestra pero sí, claro que sí. Nuestra lo generación, jugar. Que es la más chingona. hasta la fecha, güey, todas esas franquicias siguen creciendo con los juegos. O sea, los mejores juegos hoy por hoy siguen siendo Contra, siguen siendo Doble Dragón, sigue siendo Street Fighter. Star Fox. Ah, el Castlevania estaba buenísimo. Castlevania, güey, era cierto. El Mario World. Mario World, exacto. Mario World. Sí, 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 sí. De hecho, claro. Ahí estamos viendo ahorita lo que es la consola de Super Nintendo. Después ese no lo tuve entonces. Ay... Otro juego muy representativo de esta consola que yo jugué, que obviamente ya venía también anteriormente, pero ahora Zelda, la leyenda de Zelda. Sí, The Legend of Zelda, no, claro. O sea, sí, Zelda. Ahí sí soy de desconozco al Zelda. Sí, sé que es el juego y todo eso, pero nunca... Ciérrale el micro, güey. Ciérrale, ya, que no hable. Si no conoce, que no hable. De hecho, como dato curioso, Robin Williams era tan fan del juego que a su hija le puso Zelda. Ah, por eso. Por eso se llama Zelda. Ah, yo pensé que le había puesto Williams. Zelda para que no saliera, cabrón. ¿Era Zelda Williams? Es Zelda Williams. Robin Williams, ¿eh? O sea, no el Robin, el cantante. Robin, el actor. Sí, el que se le olvidó respirar, ¿no? Ajá. Exacto. Ajá. Ok, ahí entonces Zelda. Sí, Zelda. Yo me acuerdo también del un juego que se llamaba Battletoads.
Como no, sí, las ranitas, güey. Sí, claro. Entonces, muy bueno. Después del Super Nintendo. Dale. No, la bronca, o sea, todos los títulos que tú me estás diciendo, yo los jugué, pero yo no recuerdo haber tenido Super Nintendo. Pero mi yo imaginación los jugué dice... en Nintendo. Pero aparte, ¿sabes qué? Y los has jugado porque yo también, en ese lapso, tuve un Family. Entonces también, bueno, aquí en México vino una versión pirata. Y esa versión venían todos esos juegos. Okay. ¿Te acuerdas del de fútbol? El primero que salió, el de Goal. No, venía también en cartucho. Lo clásico de un juego era soplarla al colchón para que encajara y pegara. ¿Nunca los limpiaron con un trapo húmedo? No, güey. Qué bueno. Jamás volvía a funcionar esa madre. También sabes que era clásico, güey, que por ejemplo... jugabas ya un juego de esos de Family. Ajá. Y te ibas al tianguis y los cambiabas por, no sé, 15 pesos, 20 sí. pesos, dejabas tu cassette y te daban otro. Sí, ¿sabes por qué obtuve, por qué tuve yo el primer PlayStation 1? Por la magia de la transición al CD. Ah, sí. Fue la primera consola. Pero el PlayStation ya era con CD, ¿no? El primero. Por eso ya era con CD. Fue el primero que salió con CD. Fue la primera consola de videojuegos que salió en formato para CD. De Sony. Ajá. ¿No? De Sony. Después viene el que PlayStation 1. Que Sony le apostó One. Porque no tenían... ¿Cómo? Después salió el PlayStation 1. Primero fue PlayStation y luego Se le llama One porque fue la primera consola. No, pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia porque el PlayStation normal es cuadradito. De hecho, ahí está en la imagen. Ajá. Y el... One fue como un rediseño que ahí está. Ahí está. Ah, exacto. Bueno, sí, sí saqué. ¿Ves? ¿Me quieres confundir? No. Nada más porque no sé, güey. No, es tú. Pero fíjate que, digo, obviamente a las tecnologías de ahora, recuerdas el control era alámbrico. Y era claro, que sí. Te gusta casi el metro por mucho. O sea, tienes que estar muy pegado. No, a mí me tocó de un metro, güey, y tenías que estar muy pegado a la pinche... Yo recuerdo que estaba en mi silloncito... Y sí eran unos, hoy calculo unos 2-3 metritos, güey. No, yo sí tenía que estar más pegado. Estaba ciego, güey. El chiste es que después de tener mi PlayStation 1, me dice... ¿Qué dice? Que ya se va Tránsito López, que ya... porque van a cerrar el cibercafé. Tránsito, muchas gracias. Dile gracias que te pagamos vernos. otra hora del ciber. De hecho, decía que si rifen una consola y manden la Tlaxcala... Más adelante podemos, vemos cuando, qué se puede hacer. Cuando lo encontremos en el mapa, Tlaxcala. Después del PlayStation 1, brinqué a PlayStation 2, después a... No seas mentiroso, güey. No pues brincas de una tortilla. Que vas a era una niño consola, mimado, porque cómo no... No, pero es que no. Dice brinqué, cabrón. ¿Cuándo lo has visto brincar? Después tuve el Nintendo 64, después salió toda la gama de Microsoft, que fue Xbox... O sea, PlayStation no era de 64 bits. No. O sea, ya venían en un disco y no eran capaces de meterlos a. No, claro, no, ya. ¿Y entonces por qué regresaste al Nintendo 64? Ah, pero el Nintendo 64, esta consola ya tenía mejores gráficos. ¿Que el de disco? No. Ya estaba en los 64. Este es por eso se llama Nintendo 64. Por eso. Por 64 ahí nos bits. Dice Enrique Vélez, yo tenía. Esa consola, sí me acuerdo, la. Era en Television, ¿no? Ajá. Creo que ahí está mal. Y el juego de Burger. Time era muy bueno. ¿Te acuerdas del de Burger? Por ejemplo, ahora, si vieron las películas de Ralph, el demoledor. Ajá, sí. Que hacen este como crossover de los juegos antaño. Antiguos. Es un revoltivo. Entonces sale Cuber, sale Pac-Man, sale todo eso. Sale, por ejemplo, cortos de este, del de Burger Time, que van sirviendo las hamburguesas sobre una mesa y tienes que ir formando la hamburguesa sin que... se te caigan, porque eran juegos básicos, güey, ¿no? Por ejemplo, la ranita esa que es que va brincando en la calle sin que la atropellen. Ay, se está viendo ahí lo de la computadora. No, es que aparte también así venían los videojuegos, güey. Ah, no ¿con lo veías, errores? Tú no lo veías, pero ahí estaba, güey. Sí. Sí, era bueno eso. Burger, puta, ¿cuántos juegos? El Donkey Kong, que después se cruzó el güey y tuvo Donkey Kong Jr. y... Pero ¿sabían que Donkey Kong fue el primer juego ya con una historia, con un proceso de seguir a hacer? Sale el Donkey Kong, secuestra a la princesa y te empieza a aventar barriles y tú tenías que brincarlos y rescatar a la princesa. De hecho, es la primera aparición de nuestro amigo fontanero. Exactamente, Mario Bros. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Sabes cómo se llamaba en ese videojuego de Donkey Kong, Mario Bros? Jumpman, algo así. Jumpman, exactamente. O sea, que primero fue Donkey Kong y después fue Mario Bros. Sí, claro. Sí. De hecho, el programador, el japonesito este de...
Ni sabes, ni sabes. ¿Jurico Kitamukita? Sushi, Kudai y Yemis. Sushi, Kudai y Yemis. Él menciona que tuvo un problema porque en el videojuego cuando saltas, hay ciertos vacíos, pues se cae el Mario Bros. Chiquitín, ¿no? Por saltar los barriles. Y que obviamente por la inercia tenían que hacer que el cabello pues se alzara. Dijeron, no, pues esto en programación está muy cabrón, ¿cómo lo hacemos? Y lo solucionó poniéndole el gorrito y ha sido icónico el gorrito que trae. El fontanero. Claro. Regresando a lo que decía por ahí Enrique Vélez, ahí está, yo no la conocía. Sí. Mira, ahí está la Intellivision. Intellivision. ¿No? No, sí, no, no, pinche, esto desde RBD para acá. Y bueno, de ahí yo, bueno, tuve el Xbox. El Xbox One. O sea, ¿me estás presumiendo? Sí. Porque aquí es primera consola, güey. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, y ya dale, terminé dale, hasta dale, el Xbox, hasta el Play. Bueno, es que, ¿sabes qué? La variación, y mucha gente no me va a dejar mentir. O sea, comienzas con una consola y muchos se casan con ese sistema de entretenimiento. Puede ser Nintendo, puede ser Sony, puede ser Microsoft. Sí, hay mucho ahora ya muchos chavos, y te lo digo por mis sobrinos, tienen sus consolas de videojuegos, pero prefieren estar en la computadora jugando. También, o sea, sí. ya a través de un ordenador están jugando. Sí, sí. Pues a mí me dirán raro, me dirán chinga tu normalmente, madre. Normalmente, y más cuando no estás así. Y me dirán chinga tu madre, pero cuando yo me hice, otro regalo de los Reyes Magos, me trajeron el PlayStation, uh-huh. Ahí me perdieron. Ya no volví a jugar nada, ya no compré consolas. Me perdieron, güey. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me querían mantener pegado en una televisión jugando, güey, cuando la diversión estaba ya fuera en la calle, ojo, güey. Acabas de mencionar algo bien importante. Hace poco en redes sociales, una persona que se dedica a dar coaching de marketing, barbudo y que sale con saquitos muy, muy rarillos, medio mamón, en vivo destrozó un control de Xbox y dijo que ¿por qué tanta gente seguía perdiendo mucho tiempo en esas tonterías? ¿No? Es debatible. Exactamente, es debatible. Creo que al final cada quien puede ocupar su empresa donde quiera. Y yo te lo digo como gamer, a mí me gustan los videojuegos al día de hoy, los consumo, los juego. Yo también. Y no ha interferido para ser el profesionista que soy, ¿no? Yo sí me entonces veo... tampoco creo que hay que juzgar cómo esta persona lo hizo, de estar... Bueno, yo sí me veo de 60 años todavía jugando mis videojuegos. Sí, tenemos nuestro grupo. Mira, no, sí. somos bueno, hasta Brett, que no tiene consola, está en el grupo de videojuegos. somos la generación, güey, que a la fecha sigue jugando videojuegos. Lo que no hicieron nuestros padres. Mi padre a los 40 años era a trabajar y otras cosas. Claro. Y ahorita nosotros somos una generación que juega videojuegos, que lee cómics, que... ve caricaturas, que ve series, esas somos la generación. Sí, y que aparte vamos descubriendo cosas nuevas, o sea, descubrimos el internet, descubrimos las consolas de videojuegos, no, y además, descubrimos los qué? Celulares. Descubrimos. Nos tocó. Sí, me gustaría que el pendejete hablara con gamers, porque, ojo pendejo, ojo, hay güeyes, chamacos, así como de la edad de nuestro decán Nalgón, que ganan millones de pesos jugando videojuegos. Y ya son o sea, vaya. También se ha vuelto... Pero mencionaste algo importante. Te perdieron porque la diversión estaba afuera. Mira, nuestros padres, perdón, al menos a mí, me decían, salte a jugar, etcétera. A mí no me decían salte a jugar, a mí me decían, ya métete, cabrón. Bueno, o sea, métete, lo que sea. Pero te determinaban cierto tiempo para jugar un videojuego. O sea, yo no podía estar 3-4 horas jugando en una consola... Porque ya llegaban y me decían, ya jugaste una hora, ya es mucho, se acabó. Ok. ¿No? Y ahora no, ahora ya todo se los dejan así, ¿no? Bueno, en muchas sí, familias. Sobre todo yo sí coincido en eso con Don Nadie, porque creo que cuando sale PlayStation, ahí es donde se rompen todos esos paradigmas y ya te desvelas, güey. Creo que fue la primera consola con la que yo sí me aventé toda una noche jugando. ¿Cuál? Güey. PlayStation. Oye, ¿cuál fue el primer juego? Perdón, dilo. Que nada más jugaba cuando había luz en Tlaxcala. Cuando no había. Buena. Oye, el primer juego de PlayStation que jugué y que me desveló fue Resident. Resident Evil. Y era susto. Tenía un primo que era músico. Y conectó su consola a las bocinas. Ajá. Entonces, fue la primera vez que yo entré, vi la consola, vi el juego,
Ah, güey, sí, sentías que los pinches huevitos se te subían a la garganta, cabrón. Yo oigan, tengo, pues escriban. Tengo ahí una, perdón, antes, una nota curiosa, de hecho, de eso del Resident y de Tomb Raider. Llegué a subirle y poner las bocinas también al juego y de repente mi papá salió en chinga diciendo, güey, hay balazos, güey, ¿qué pedo? Entonces ya le dije, no, mira, es el juego, ya, pero sí salió bien espantado. Hay balazos en la sala, güey. De hecho, nada más como dato, en 1972 fue la primera consola de videojuego que se creó por la compañía electrónica Magnavox. Y Magnavox. La consola se llamó Magnavox Odyssey. Sí, sí, sí. Esa fue la, o sea, originalmente o ante la ley, fue la primera consola de videojuegos. Y ahí nos está mostrando también, ahorita estamos viendo un control de Xbox, bueno, entiendo esto, ¿no? Pero tenemos un aparatito. Sí, ahí, wey, sí, coquetón, sí, chistoso, sí. En medio, blanco. Que es el abuelito de los... de los Game Boys. Game Boys. Ese es el abuelito de los Game Boys. De hecho, el Game Boy, si recuerdan... El primer juego que salió para Game Boy fue Tetris. Ah, de los Tetris. Bueno, me acuerdo del Tetris, pero no me acuerdo qué ha sido para Game Boy. Ahí está el Odyssey. Pero fíjate, güey, que esas madres parecen como máquinas de masajes, güey. ¿Sabes? Donde suben los pies y te... ¿Pero te das cuenta los controles, las perillitas? Sí. Y era precisamente para jugar el que después lo llamaron Pong. El Pong. ¿No? Pero el Tetris fue el primer videojuego que salió para... Y tal vez la generación de esa como nuestro Luisito, ¿no? Que tenemos ahí, que además de Nalgón... Está Luisito, mi rey. Ya hemos dicho que está Nalgón, Luisito. Ya, güey, ya, ya. Este güey. A lo mejor... impactado, hombre, déjame. Qué bárbaro. A lo mejor él no sabe, güey, pero antes había negocios que subsistían siendo nada más chispas, güey, y maquinitas. Sí, claro, sí. O sea, bueno, negocios, cabrón. En negocios. La película de Tron, la última que sacaron, el remake de la última que sacaron, sí. Obviamente todo es ad hoc, y va el chavo a un lugar de maquinitas. Sí, o la película de ¿Pixeles? Bueno, que hace alusión a Pac-Man. Pero la otra, Brett, apóyame. Donde hacen relevancia, sale hasta el DeLorean, sale King Kong. Ah, Player One, Ready, Player Ready One. Exactamente. Okay, sí. Y digo, son, de hecho ahí tenemos, mira, el DeLorean. Ay, papá. ¿Les cuento una historia triste? Ah, puta. Como, Diego Acereje. Me habían regalado el Nintendo... que tú le llamas NES, que yo solo le llamo Nintendo. No, le llamo NES porque yo es Nintendo. Yo solo le llamo Nintendo. Que la ching. Me lo regalaron. Mi mamá me decía, ya ponte a jugar tú, ni entiendo. ¿Cómo se juega esto? Este que mi muñequito que está brincando, qué chingados. Me regalan el Nintendo y con el juego viene Super Mario Bros. No sé qué versión de Super Mario Bros, pero viene aparte el juego de Duck Hunt. Ok. Entonces, aparte de que te mandaban la consola con un control, te mandaban la pistola naranja. Sale el perrito ese que se ríe, ¿no? Exacto. Sí, bueno, o sea, mis escasos, ¿qué te gustan? ¿11, 12, 13 años? Ajá. Pues mi hermanita, en el kinder, le enseñan a cortar papelitos. Pues no agarró unas tijeras como ya sabía cortar. Se chingó el cable de la pistola. No mames. ¿Y fue a la hermana que fueron a tirar, güey, a la que me platicabas? ¿O sí? Se la cobró la vida. No, oye, sí. ¿Con qué consola se quedan? Ahí está, mira. Ahí claro. Está. Sí. Ese. ¿Y es Mario Bros? ¿Sí es Super Mario Bros? Sí, es Super Mario Bros. De hecho, hay una, como dato curioso, y no es porque sea nerdio, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Hay una versión Super Mario Bros. 2 igualita a esa, pero eran niveles tan complicados que no, de hecho también lo desecharon, pero sí hay en Japón y por allá debe de haber el Super Mario Bros. 2 tal cual como esas imágenes. El Super Mario Bros. Que nosotros conocimos acá era otro videojuego. Ajá, pero era hagan de cuenta como un príncipe de Persia, así como un Aladdin. Uh-huh. En lugar del Mario Bros. 2 que conocimos. Uh-huh. Y podía seleccionar a los miembros de la familia. Eran cuatro, igual el hijo, la mamá, el papá y la hermana. El Espíritu Santo. Casi, casi. Amén. Y cuando lo mandaron para acá, como estaba muy difícil
no recuerdo el nombre de este güey que probaba los juegos, de okay. hecho, probaba los juegos, dijo, no, esto no para, no, no se puede, no, nomás no. Sí, estamos muy güeyes como para jugarlo, ¿no? Y descubre, como cuando jugamos FIFA y alguien dice, estamos bien pendejas. Y este cartucho, no recuerdo el nombre, se los voy a investigar, y lo que hicieron fue cambiar los píxeles para que se pareciera a Mario, y pusieron para los mismos cuatro personajes, Mario, Luigi, la princesa y Toad, Longuito. Entonces, okay. el Super Mario Bros. Que conocimos aquí en México, no, o bueno, en este lado sí, claro. del planeta, no es el original. No, bueno, es que de hecho aquí el continente americano, de este lado del planeta, fue donde comenzó el boom de los videojuegos, aquí en Estados Unidos, en Silicon Valley y en Estados Unidos. De ahí se fue extendiendo, obviamente, ya la parte oriental en Japón. Y entonces empezaron a ver y dijeron, ¡oh, contenido! ¡Qué tema! ¡Sí, como no! Para aquel entonces no teníamos como mucho. Más o menos. Como mucho bagaje de Japón, ¿no? No, bueno, pero es que Sony le apostó. Y no, güey, Sony o sea, de chinguetas, güey. Sony rompía más. Ve lo que es ahora, ¿no? O sea, ve lo que es ahora en la cuestión de videojuegos, ¿no? Pero bueno, ¿con qué consola te quedas? PlayStation, ¿por PlayStation. Qué? Me gusta los gráficos, los juegos, porque además ahora es eso, ¿no? Ahora sí hay juegos exclusivos para cada consola, plataforma, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú? Sí, PlayStation. PlayStation, ¿tú? Yo me quedo con el Basta, güey. Ok. Sí. Brett. Yo, híjole, es que todas han tenido lo suyo. Realmente con el que más me divertí y pasé mucho tiempo jugando uh-huh. fue con el Nintendo 64, pero mi okay. favorito, yo creo que por la nostalgia y la infancia y eso, pues sí, cualquiera de los NES. Sí, yo también. Pero, yo, ¿Alguien jugó Sega? Bueno, hubo Sega, hubo Dreamcast. Yo solamente a jugarlo. Sonic, nada más. Y solo eso Sonic. Ya en emulador, sí. Sí. Ah, sí, pero tenerlo okay. tal cual. Yo porque Sega era competencia de Nintendo, ¿no? Sí, y de hecho por eso crearon a Sonic, para que para fuera un emblema, y bueno, y le pegaron. Sí. O sea, le pegaron cabrón. Pero nunca tuvo lo redituable que tuvo Nintendo. Sí, no. Oye, hasta la fecha, ¿no? O sea, Nintendo sigue siendo... Ahora, creo que con la cuestión de Microsoft, con eso del Xbox, con las plataformas que existen en PC, pero Nintendo sigue vivo. Además, claro. Nintendo. Pero háblame de Sega, háblame de Dreamcast. Ahí está la imagen, perdón, que nos interrumpa. Ahí está la imagen de cómo era el juego original y el de Mario. Casi no se alcanza a ver porque está pixelado, es la única imagen que pude encontrar. Lo sabemos, amigo, pero tu eficiencia ahí se ve. Mira, nada ilustrando. Más. Era okay. lo mismo, lo único que cambiaron fueron los personajes y los villanos son los mismos. Y en lugar de sacar en creo que eran ajos, cambia cebolla, es una cosita así, son pequeños okay. cambios que hay, pero okay. ahí está. Oye, porque también, hay que decirlo, también la princesa, qué pendeja, güey, cuando no la secuestraba un chango, la secuestraba el dragón y estos cabrones. Pero no, siempre, siempre existía un héroe. Un fontanero. Un fontanero héroe. De hecho, ¿y cuántas ilusiones sexuales se hicieron con eso? También está mal el nombre, lo conocimos como Koopa, pero es el apellido. Porque ¿cómo se llamaba? Bowser Koopa. Bueno, entonces, sí, es cierto. No estaba tan mal. Sí, no, pero el nombre original, o sea, el del personaje es Bowser. Bowser. Oh. Y toda la familia Koopa, pues es cuando... ¿Qué juego era? ¿Super Mario World? Con no Yoshi, recuerdo. ¿No? Yoshi. Que los finales eran los bueno, hijos. Es que de Mario han salido... No, lo que te iba a decir... Infinidad. Lo que te iba a decir es que Nintendo es una plataforma, una marca, que también innova mucho, güey. Yo me acuerdo que hace como 5 años... sacaron un juego portátil, güey, un Nintendo portátil, que es en tercera dimensión, güey. Güey, Nintendo, ¿sabes cómo comenzó? Vendiendo tarjetas, güey. O sea, vendían tarjetas en Japón, de como si nosotros jugáramos aquí la lotería. Ajá. Ellos vendían ese tipo de tarjetas, como de un juego de mesa. Allá. Y vieron que en Estados Unidos empezaba todo el pedo y dijeron, pues vamos a invertirle a esto y ve, güey. Para la nueva generación que no sabe lo que era ir por las tortillas, eso era ir por las tortillas. Güey, pelearte por tu espacio. De hecho, si nos fijamos bien, ahí podemos ver a don nadie. Tirado la bicicleta. La bicicleta que está desde la hermana que fueron a tirar por romperle el cable. Y sabes que había como honor, ¿no? Porque el respeto de que ponías tu moneda ¿sí? y las formabas en la pantalla. Formadas. La ficha o la. Bueno, no, es que al inicio eran monedas. Sí. Ya bueno, después cambiaron fichitas. Las fichas eran como más en las
chispa. O sea, ya en los establecimientos que tenían muchos... Que te he de decir, amigo Brett, ¿no?, que yo trabajé en una de chispas, güey. En la Peralvillo. Ah, chinga, ¿qué es eso? En la Peralvillo, vendía fichas. Pero quería ver... Para los niños que iban a jugar, cabrón, allá. Sí, sí. O sea, vendían fichas. Sí, esas son las fichas ahí. O sea, yo trabajaba en un local donde había maquinitas. Me acuerdo cuando costaban 50 centavos. Pero bueno, señores, quedo... Espérate. Ajá, bueno, exacto. Yo me quedo por nostalgia con Nintendo, la primera consola, Nintendo NES, pero por practicidad y por videojuego... Ya vieron, perdón el nombre, con pero PlayStation. Quería ver, ¿ustedes llegaron a jugar con ese? No, güey, ni lo conocía. ¿Qué es eso, güey? Espérame. La pregunta de Brett fue, ¿ustedes llegaron a jugar con ese? Muchas, desde los 12 años. ¿Con eso que estás poniendo ahí, cabrón? No. ¿Cómo se llamaba eso? Cazafantasmas. Ahí dice el nombre. ¿Virtual qué? Virtual Boy. Y déjenme busco la imagen porque está muy chido. Bueno, obviamente también, ¿no? La realidad es ahora. Pero eso se ve como del 2022, ¿no? Pues no. De hecho, sí fue a finales de los 90. Parece de las Cazafantasmas. Y lo curioso de ese juego, o lo chido de ese juego en ese entonces, eran sus gráficos que eran en 3D. Ok. Pero no eran cualquier gráfico. Ahorita los voy a poner, los estoy buscando porque... ¿No era cualquier 3D? No. Esto era sus gráficos y así jugabas, de hecho. Y ahí está. Esos eran sus... Así lo veías. Verde, ¿no? Ponías los lentes, literal eran unos lentes, que son los de este... Oye, ¿sabes a qué me recuerda esa? Haciendo apelación a lo de Pac-Man, a Invasores del Espacio, güey. A mí más a Tron, fíjate. Mira, a así Tron. Te ponías unos lentes y tú manejabas el control. El problema de eso es que no podías jugar mucho tiempo porque sí te llegaba a marear. O sea, sí hubo complicaciones. Te daba como un aneurisma, güey. Y aquí en México la única forma en que pudimos jugarlo, a menos que lo haya comprado alguien, era en las tiendas estas de... ¿No es autoservicio? ¿Cómo se llama? Departamentales. La de Londres y la de La Torre. Ya, sí. Por no decir marca. Ahí yo jugué eso. Me encantaba acompañar a un papá porque él iba a comprar unas cosas siempre. Y yo jugué ahí. Siempre. Entonces, muy poca gente conoce de esa... ¿cómo se dice? Esa consola. Esa plataforma, por llamar así. Y, sí generó muchos problemas. Y la única forma en que lo conocimos aquí en México fue en estas tiendas departamentales. Yo sí lo jugué. Y vean, entonces... Qué chido. Para que digan que los lentes son nuevos, estos de... De realidad. De VR. Entonces, VR. No, ahí está. Pero bueno, precisamente... Nada de lo que hacen ustedes, cabrones, es nuevo. Todo viene de esta generación, que es la más chingona. Señores, vamos a irnos rápido ya a la dinámica porque el tiempo nos está comiendo. Okay. Y vamos a apelar a un juego clásico, que todo mundo jugó en casa, que todo mundo lo hizo con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, en la primaria, en todos lados. Vamos a jugar Basta. ¿Se acuerdan? Donde empezabas a decir una letra, parabas y tenías que dar. Pero vamos a hacerlo apelando al tema del día de hoy, que es... Dado, hombre, estoy apeladísimo. Estoy pelado, vamos a hacerlo con el tema del día de hoy, que son mi primera consola. Sí, me la van a pero... Pero algo bien interesante. Vamos a hacer que una persona del público participe con nosotros para que se lleve su paquete. Se va a llevar su paquete. ¿Otro paquete? Otro paquetín de regalo. ¿Cómo no? Se lleve un paquete. De la Granch. Te detengo. La Granch se está mochando. Y señores, se está rifando. A partir del próximo programa, la Granch nos tiene unos regalazos. Neta, ¿eh? Y unas sorpresas, aparte, que de Generación X va a tener con la Granch. Pongan atención porque va a haber... comida gratis. Ay, papá. Va a haber ya. Va a haber regalos gratis. O sea, va a haber galletas. Va a haber hasta gancitos. Todo. Mira, este es el paquete manejes de la Granch. Viene, déjaselo, vamos pasando aquí para que los luzca. Otra, una gorra, que es como la que tú traes. ¿Se vale calar? Claro. ¿Y si ya luego los piojos ya no dejan? No, la desinfectamos. Ah, vaya, bueno, entonces sí. Pero es para hombres. Es para hombres.
Trae también el tapabocas de Kudai Sushi. Eso, claro, eso. Claro. Kudai también. Aquí anda, nosotros pues, no nos quedamos sí. con nada. Todo lo regalamos, ¿eh? Todo lo regalamos. Este es el parasol. El para que no te vean. Ay, papaya de Celaya. ¿Qué hubo? Cuando voy a hacer pipí, cabrón. Mira, ahí está, para tu auto. Entonces incluye el parasol, la gorra y el cubrebocas. Y la loncherita. Oh, hombre, o sea, y la lonchera térmica para que lleves tu comida, Godín. ¿Qué hubo? Lo único que tienen que hacer es marcar ahorita el teléfono, jugar con nosotros, basta. Ajá. Y se lo llevan. Así es. Quien haga más puntos se lo lleva. Así que la primera llamada que entre, tal cual, la primera llamada que entre, este número, va a jugar con nosotros, basta. Y también la gente que no pueda comunicarse o por X circunstancia puede jugar también con nosotros y va poniendo su puntuación ahí en Facebook. Vamos a decirles cuáles son las... Ahorita, ¿no? Que hable la gente. Sí, pero ¿cómo se llaman los...? Las categorías. Gracias, ahí está la llamada. Categorías. Pero no te quedes con las categorías, pendejo. Sí, dímelo. Ya entró la llamada. Pero bueno, ahorita vamos a decir las... Lástima. Mira, esta madre tiene su resorte. Y trae su chupón, güey, para que lo lamas y amarre chido a tu parabrisas. Para que hagas cochinadas en el estacionamiento y no te vean. La primera llamada que entre participa con nosotros para jugar, basta. Se va a llevar su paquete. Tópicos, era la palabra que estaba buscando. Son cuatro tópicos de las categorías. Tópicos. Pues ese sí lo pusieron a estudiar la enciclopedia. Me ponían a leer el diccionario, lástima que leo con faltas de ortografía. ¿Es teléfono caro? Pregunta nuestro Millennial. A ver, échalo si gustas para acá y a ver si acá nosotros cae. Nosotros ya nos compramos nuestro Millennial. Sí. Pásale. Ya tenemos nuestro Millennial. ¿Qué año eres? ¿De qué año eres? ¿De qué modelo eres? 94. Ahí está, 94. Mira. Ahí está. Año 94. Se cortó. Palanca al piso. Bueno, eso dice Brett. Palanca al piso. Pues ya teníamos... Queríamos tener uno, cabrón. Ahí está. ¿No? ¿Cómo habíamos hecho un ejecutivo de asuntos sin relevancia? Año 94, azul chiclamino. Sí, vimos anuncios en ahí como de esos donde venden carros, estuvimos estudiando el modelo y ya nos compramos uno. Un milenio. Para ver qué se siente, cabrón. ¿Qué tanto nos presumen de los milenios? Estamos esperando su llamada. La persona que ha estado marcando se la ha estado cortando la llamada, no sé por qué, pero ahí está el número. Marquen. Una zona difícil. Me pegué. Y bueno, mientras van apuntando ustedes los tópicos. Vamos diciendo los... ¿Tienes pluma? Los tópicos. Déjame agarrar mi escritorio que también va a ser de la Granch, ¿eh? Ya se escritorio. Ahí está, mira, la sección amarilla para que te apoye. O una revista. Que la sección amarilla era un lugar donde antes nosotros buscábamos. Es que si te pones el micrófono, por favor. Ahora entiendo por qué decían que no nos escuchaban. Es que no te oyes, manito, sin el micrófono. Es que, compréndanlo, es tlaxcalteca, él nada más. Ahí está el número. Marquen ya para poder hacer la dinámica y podernos ir con esto y se lleven su paquete de la Granch. Que, insisto, a partir de la próxima semana se va a poner... Se va a poner más Granch. Más Granch que Granch. Ahí está. Por nada, David, dice que ya nos con escucha. Con esto. Ahí está. ¿Qué diles que es eso? Esto, señores. Aquí enséñale a la cámara, por no, favor. Y había dos, güey. Había una sección amarilla y una sección blanca, güey. Sí, claro. A ver, acá. Ándale, mira. Este librote, aquí estás tú, güey. Quien quiera que nos vea... Aquí estás tú, aquí te voy a ver, dime un nombre. Pero este es de... No, este es la amarilla, este es de negocios. Hay una sección blanca que es de personas. Sí. Pero bueno, aquí encontramos a Industrial Ferretera, güey, ferreterías, oiga, nóminas. Oiga, estaría chido, ¿no? Como tema, a ver si todo, la gente ahí que nos está viendo, que cosas que ya no hay, ¿no? Así como la sección amarilla. Estamos regresándole la llamada a la persona que se le estaba cortando, a lo mejor no tenía crédito, güey. Igual era de Tlaxcala. De las cosas que ya no hay. Bueno. Hombres, sí. Bueno. Hola. Sí, ¿quién habla? Bueno. Bueno, ¿quién habla? Rafael. Rafael, ¿tú nos estuviste marcando? Sí. Ah, excelente. Pues ya ponle saldo, mano, porque por eso te estaba cortando la llamada. Cómprate un teléfono bueno, güey. Oye, Rafa. No quisiera porque es que cortaba. Rafa. ¿Estás listo para jugar basta con nosotros? ¿Estás despierto, Rafa? Sí. ¿Estás despierto? ¿Estás vivo? ¿Qué?
A ver, Rafa, te vamos a dar los tópicos, apúntalos. Ok, lo primero que hay que hacer es poner nombre de videojuego. Ok. No, pues después, sí, sí. Nombre de personaje de un videojuego. Ok. Después, ¿cómo le pondrías de nombre si tú tuvieras un negocio de videojuegos? Ah, cañón. Se pusieron creativos, Y por último, película o serie de televisión que la volvieron un videojuego. Ok. ¿Estás listo? O videojuego que volvieron una película. O videojuego que volvieron una película. ¿Mandé? El nombre de videojuego, personaje de videojuego, luego... ¿Cómo le pondrías a tu negocio de videojuegos? ¿Cómo le pones a tu negocio de videojuegos? Negocio. Ajá. Y película o serie que le volvió un videojuego o videojuego que se volvió serie o película. Ok. ¿Estás listo? Sale. Ok. ¿Comienzas tú? ¿Sale? Nosotros te pausamos. Vale. Empieza. Bueno. Ah. Basta. Basta. F. Sale, comenzamos con F. Va. Nombre de videojuego con F. Vale, madre, Fefe. Fe. Personaje puta madre, güey. Ah, chinga, negocio. Personaje. Película, serie. No se puede Fighter Street, no va. Puta madre, güey. Nombre de tu negocio. Sí, sí hay. Búscale, búscale. No mames, que ya tienes. No. Película o serie. Ayúdenme, muchachos. Por allá ayúdenme ustedes. No olpen a los demás, ayúdenme. Me falta película o serie. Y aparte, nombre de personaje. No, pues quieres todo, güey. La de Fast and Furious. Ya, esa sí ya la tengo. No, la neta yo no. Personaje. Fade. Fi. Fo. Fu. Basta uno, basta dos, ¡ah! Basta tres, basta cuatro, basta cinco. No mames. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve. ¡Tiempo! Se la pelaron. Se acabó. Comienzas tú, Rafa. Ya ni porque yo soy el nerd. No hallé ninguna. A ver, nombre de videojuego. Free Fire. ¿Cuál? Free Fire. Free Fire. Ah, bien. Free Fire. Nunca lo oí, pero sí oye. Es nuevo, es para... Free Fire. Es para millennials. Ok, a ver, don Nadie, nombre de videojuego. Final Fantasy. Qué buena. Bien. Brett, por allá. F0GX. Ah, esa se la acaba de inventar, güey. Esa es la medicina, la receta de tu medicina. Ahí está. A la rodilla. El de Fórmula 1. Ah, muy bien. Se me ocurrió ahorita. Yo puse Fast and Furious. Okay. Entonces, todos creo que tenemos 100 puntotes. Bien. 100 puntos. No. Menos el de la llamada, güey. ¿Cómo se llama? ¿Paquito? ¿Cómo se llama? Rafa. Rafita, güey. ¿No? ¿Tiene... ¿Sí latinó? Sí, ¿qué latinó? Sí, dijo el nombre. ¿Puedes repetir el nombre de tu videojuego? Free Fire. Cierto. Ese cabrón para que te lo mueve. A ver, Rafa, nombre de personaje de un videojuego. Ahí sí valí. Ok, cero. ¿Don Nadie? Fury. Capitán Fury. Muy bien. No, cero, Brett. Cero, yo también. Fluber. ¡Y perra, sí, claro! Güey. Pues otros 100 puntos para nosotros. Y cero para los demás. Ok. ¿Cómo le pondrías de nombre a si tuvieras un negocio de videojuegos, Rafa? Falcon. ¿Falcon? Falcon. ¿Está bien? Es un nombre, es un nombre. Sí, ¿tú? Pagó, él le pone como Fender Place. ¿Qué? Fender Place. ¿Fender Place? ¿Tú, me vaya, Brett? Fichitas. ¡Ah! ¡Le puso fichitas! Mi querido Don Rul. Yo le puse Fuego Games. Ah, yo le puse Family Crazy.
Bien locas, locas. Bien locas, locas. Directa, bueno, para que veas que no estoy mintiendo, ahí está F-Zero de Super Nintendo. Ah, bien, F-Zero. Sí, 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 bien. A ver, venga, película venga. O serie que la convirtió en videojuego o videojuego que se convirtió en serie o película. Rápido, bueno, Fast Furious. Ya bien, también. Fast Furious, ¿tú? Yo puse el, yo dobleteé, güey, Final Fantasy. No, no, no se puede dobletear. ¿Por qué sí, no? No, no mames. Sí, güey. No, sí, güey. ¿Tú por qué es de clase? Es serie o película. No mames. Chancla. Yo también puse Final Fantasy. Ahí está, güey, ahí está. Pero nunca dobleteé. Y no, ay, a ver, Brett. Igual, Final Fantasy. Yo, me chingué a Rafa, güey. Yo puse Fast and Furious también. Ah, bueno, entonces todo, todo 100. Ay. 50. Ah, sí, ¿50? Cierto, todo 50. Bueno, ese digamos que fue el cáliz. Vamos, vamos. Ya, ya después vamos de bien. 30 años cambiaron la déjame, regla. Déjame, déjame, pongo la línea. ¿Estás listo para la segunda vamos, ronda, Rafa? Vamos por otra. Que la segunda y casi definitiva. Segunda y casi definitiva. Vale. ¿Quién se la avienta? ¿Tunas verdes? Dale, dale. Ah. Tú lo paras, Rafa. Hasta. Puta madre. M. 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 Con M. Vámonos. M de mamá. M de mamá. Nombre de videojuego. Ah. Ok. Vamos rápido. Nombre de personaje. ¡Ay! Nombre de videojuego con M. No mames, hay un chingo. Sí. Dime una, dile. ¡Ay! Película o serie. Caramba. Película o serie. Sí, está bien difícil. Basta. Ah, uno, no, espérate. Basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta siete, basta ocho. Basta 9, basta 10. Se acabó. Se la pelaron ya. A ver, ¿estás listo? A ver, nombre de videojuego con M. Mario Bros. Es correcto. ¿Tú? Mr. Frog. Ah, por allá, Brett. Max Payne. Ok, ¿tú por acá? Metal Gear. Ah, yo puse Mario Bros. Ni modo, Rafa, tú y yo 50 puntotes. Chingo el gordo. Este, nombre de personaje de videojuego. A ver, Rafa. Mario. Sí, bien vivo tú. De igual, Mario. Mario, ¿tú? M. Bison. Ah, Major Bison, claro. Bison, de Street Fighter, ¿tú? Pinche puto. Mario Bros. Yo puse a Mazinger Z. ¿Y ese salió en videojuego? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí, en verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto? 50. No, 25, güey. 50. Ok, no, nombre que le pondrías a tu negocio de videojuegos con M. Mystic. Mystic. Ah, ¿tú? Mr. Master Gamer. Ay. Ay, ¿tú por allá, Brett? Math Hour. ¿Qué? Math Hour. Hora loca, pues. Yo quise verme muy Brett. A ver. Yo le puse moneditas. Acá le puse Mamarts, no. Mamarts, o sea, no Mamarts. Ok. Y película o serie o videojuego, mi querido Rafa. Mario. Sí, güey. ¿Y sí? Que sí, fue un fiasco la película, de hecho. No, puse Marines, pero no hay nada con ese nombre. ¿Por allá? ¿Brett? Mad Max. Mad Max, sí, Mad por Max. Acá. Mario Bros. ¿No se acuerdan de algún clásico como Matrix? Perro, neta, neta. De hecho, su videojuego, ahorita que me dijiste Matrix, el videojuego, no jugabas con el personaje, o sea, Neo, Morpheus. No. Jugabas con Niobe. Sí. Y otro güey, no me acuerdo el otro nombre. Pero pues bueno, señores, ya así terminamos el basta del día de hoy. Ahí está el basta. Saquen sus puntuación. Para la duda que tenía, mira, Don Rul. Ahí está. Ahí está Mazinger Z, aquí bolas. 100, 200. Yo tengo 1,800,000. ¿Tú? 550. Ah, préstale una calco. Pásale una vaco al muchacho, frijoles, para que cuente. ¿Cuánto tienes tú, güey? No lo he contado. Ah, ¿verdad, perro? 100, 200, 300, 400, 550 de volada. 650. Me 650 ganaste. También yo. 650 por allá. 550. ¿Tú cuánto tienes, Rafa? 600. Rafa ganó. Ah, Rafa ganó. ¡Felicidades, Rafa! No, bien, Rafa, bien. Ya, gracias por partir. Se lleva su, te llevas tu paquete. Gracias por haber jugado con nosotros. Gracias, Rafa. Te llevas tu gorra.
Cubrebocas. Cubrebocas, tu parasol y tu lonchera para ahora que vayas de Godinato. Mira, ahí también está poniendo la imagen. Yo no sabía que sí había un juego de Fluver y ahí está. Es que. Muchas gracias, Rafa, por participar con nosotros. Gracias, Rafa. No cuelgues, ahorita te van a tomar tus datos, por favor. Nuestro Millennial que nos compramos. Ya ves que nos compramos Millennial, amigo, Rafa. Nos Millennials. Nos salió caro, güey. El pedo es de que, como es de cristal. Sí. Directo de Tlaquepaque. Sí. ¡Vuelta! Directo de Tlaquepaque. Señores, muchísimas gracias. Esto gracias fue de Generación X. El tema del día de hoy fue tu primera consola. Saludos al Dandy, donde quiera que ande, escondiéndose de la ley por cuestiones fiscales. Ah, estoy en la cadena, perdón. Mr. Dandy. En las olas fiscales. Que deje de correr, güey. Que deje de correr. Sí. Que no me lo confundan con Armandito Manzanero. Mi querido Don Rul, gracias. No, pues chido. Muy chingón el programa de hoy. Gracias a Saúl nuevamente. Que, digo, sí. digo, Salvador Moreno. También, Salvador Moreno. Nosotros. A Saúl chingón. El Canelo Álvarez. A Saúl el Canelo Álvarez también, que es la banda. Ya terminó el basta, güey, con ese. Y a los que nos ven, güey, que la verdad se les agradece. Muchas gracias, mi querido Don Nadie. Vámonos, señores. Muchísimas gracias por haber sintonizado DGX en Facebook. Y vamos a seguir recordando estos jueguitos que dan vida, güey. Sí, tenemos algunas dinámicas surprise por ahí. Oh, de sorpresa en sorpresa, de cabrón. ¿Les mostramos una o se las dejamos? Se las dejamos después. Es que ya estaba lista y mira, ¿ya la viste? ¿La alcanza a ver? Sí, ya la vi. Entonces, pero bueno, querido Brett, muchas gracias, Producer Cam, que esperemos a ver si no haya habido ningún problema. O sea, espero que no, dicen por ahí que no nos escuchaban, pero yo creo que no le subieron al volumen, como siempre les pasa. Ajá. Y pues acá que se le cae el micrófono al muchacho. Sí, es que el cangrejo, güey. No tienes pelo en pecho, mano, que se agarre ahí. Pues muchas gracias a todos degenerados por ver. Escríbanos ahí cualquier tema que quisieran también, ¿no? Claro. Que digan. Gracias a nuestro público. ¡Público! Que anduvo por allá. Ahí está el link. Ah, no, del otro lado, ahí está. Entonces, nos pueden echar la manita. Ahí está el link. Nos pueden comprar por algo ochentero, noventero que ahí tengan. Bueno, aquí ya tenemos nuestro modelo 90, entonces ya algo chendero. Dejen sus comentarios, por favor, compartan, sigan compartiendo, es que este es importante. Que les den like y compartan. Dar like. Ya con eso. Poner la campanita, todo suma, güey. Pinche pedo que le den like. Todo suma. Sí, pero ya, pinches huevones. Mi nombre es Takechi, muchísimas gracias. Esto fue de Generación X, nos vemos el próximo lunes con grandes sorpresas. Muy buenos regalos que vamos a tener por parte de nuestros amigos de La Grange. Y aparte de nuestras redes sociales, o sea, va a ser una interacción entre las redes sociales de nuestros amigos de La Grange, las redes sociales de DGX. Va a haber premios por ahí, exclusivos solamente por redes sociales. Los premios por ahí se aparte, los sacan los güey, premios que vamos a estar dando acá. Con vamos nosotros. A estar por todos lados y en ninguno. Es correcto. Así es que vamos a andar. Gracias, amigo, por haber llegado tarde. No, hombre, es un placer. Es un placer, señor. Y gracias a la gente que participó. Nos vemos. Esto fue de Generación X. Nos vemos la próxima. ¡Bye, gone! ¡Se acabó! Se lo lavan. ¡Vámonos al diablo! Ya se acabó aquí todo. ¡Vámonos!